Les damos la bienvenida a este programa de Palabra de Mujer. Hoy vamos a conversar sobre el proyecto de Pinticas y Pinto Chips y un reconocimiento que recibió recientemente por parte de Innovagro, una red latinoamericana de innovación en el sector agroalimentario. Y para hablar al respecto, hoy le damos la bienvenida muy especialmente también a Alejandra Bonilla. Ella participa en el proyecto por parte de la Universidad Nacional. Igualmente a Ana Ruth Bonilla, del CITA, en la Universidad de Costa Rica, y a Orfa Dalila Condega, de la Red Costarricense, de la Red de Mujeres Rurales. Y entrando en el tema y en este merecido reconocimiento que recibe el proyecto, Ana Ruth, tal vez podrías contarnos un poco qué es Innovagro y cómo la universidad postula este proyecto que se hizo en el marco de CONARE para este reconocimiento. Bueno, Innovagro es una red latinoamericana que trabaja sobre innovación en el sector agroalimentario. Participan 14 países latinoamericanos en esta red y anualmente hay un concurso en el que se premian diferentes innovaciones en el sector. Y ahí fue donde, y hay una parte que es la de innovación social también, un sector. Y en la Universidad de Costa Rica, bueno, ProInnova postuló el proyecto y postuló a la universidad, porque el reconocimiento es a instituciones, no a proyectos, sino a instituciones. Entonces, ProInnova propuso a la Universidad de Costa Rica dentro del el marco de la innovación social, y ahí fue donde específicamente, bueno, se postuló el proyecto de Pinticas y Pinto Chips a esta red, y recibimos pues un reconocimiento. ¿Y en qué consiste el proyecto? ¿Cómo surgió? ¿Cómo fue la relación? ¿Quiénes participan? Bueno, el proyecto, digamos, tiene diferentes partes, ¿verdad? Y como cabe mencionar que el proyecto en general fue financiado por CONARE y participaron la Universidad Nacional, la Universidad de Costa Rica, el Tecnológico y por supuesto la Red de Mujeres Rurales. Inicialmente, digamos que hay diferentes partes, diferentes aspectos del proyecto. La parte ¿Cómo empezaron a trabajar juntas, esas instituciones con una organización como digamos la Digamos que habría que empezar primero. Nosotros en el CITA habíamos desarrollado varios productos a base de frijoles. Y entonces desarrollamos dos productos, bueno, hay varios, pero los dos productos que desarrollamos fue unas galletas de frijoles y arroz y unos palitos, unas galletas fueron dulces y unos palitos salados que también se llaman Pinto Chips, las galletas se llaman Pinticas. Ahí participó, bueno, el CITA básicamente y también ProInnova logró que la marca se registrara a nombre de la universidad y entonces ya eso estaba como dentro de la UCR. Entonces, luego empezamos a pensar cómo hacérselo llegar a grupos productores y bueno, realmente, bueno, aquí... Que no se quedara solo en la universidad, que tuviera una aplicación y un desarrollo práctico. Exactamente, entonces fue cuando nos pusimos de acuerdo, en realidad, con Alejandra y con Nancy, algo del Tecnológico en ese momento que estaba, en que formular un proyecto a CONARE, en la cual pues se pudiera licenciar las marcas, que era lo que íbamos a hacer nosotros, y enseñar y trabajar con las señoras de la Red de Mujeres Rurales para que ellas fueran las que produjeran, o sea, los productos que ya se habían desarrollado. Y bueno, básicamente Alejandra desde la Universidad Nacional, y ya después va a hablar más de eso, fue la que trabaja con toda la parte de organización con las señoras. Y nosotros desde la Universidad de Costa Rica y el CITA, pues fue la transferencia o el acompañamiento en el desarrollo de estos productos con este grupo. Ale, ¿cómo se juntó esa parte académica de tres universidades con la parte más organizativa y más social que es tan importante en este proyecto? Bueno, habíamos venido, como decía Ana, por una parte, ya habíamos iniciado un acompañamiento a la Red de Mujeres Rurales, en lo personal, en lo particular, y también desde un colectivo que se llama Tinamaste, que también participó dentro del proceso, porque estamos cumpliendo la Red de Mujeres Rurales 10 años este año.
Entonces hay es, que celebrarlo parte, también. Es parte de ese camino. Esto también. Entonces, con ese proceso organizativo que se había iniciado, más estos elementos, ¿verdad?, tecnológicos, este desarrollo, estos productos, este licenciamiento, las marcas, y lo que hicimos fue juntar estos elementos y concebir un proyecto que, como hemos mencionado, el nombre del proyecto financiado por CONARE, ya más allá del de Pinticas y Pinto Chips, lleva por nombre Mujeres Rurales, Producción, Procesamiento y Comercialización de Granos Básicos. Entonces nos planteamos, en primera instancia, fortalecer la producción. Al tener un producto a base de frijoles y arroz, nos daba también como los elementos para fortalecer la producción de granos que creamos que había una salida, una demanda, claro. Para, además, no para cualquier tipo de producto. Sí, para un producto innovador, ¿verdad? Exactamente, generado en el CITA por Ana Ruth. A partir de dos alimentos esenciales en nuestra dieta y en los sistemas productivos en el campo también. Y eso nos llevó, bueno, a plantear que precisamente una de las zonas fuera Los Chiles, de donde es Orfa, porque es productora de frijoles y arroz, y que además buscar esta conjunción con el procesamiento de alimentos, que además ha sido un acervo básicamente femenino, ¿verdad? El procesamiento de los alimentos, con diferentes modalidades y características, pero el procesamiento históricamente ha sido de las mujeres. Son ellas las que guardan la comida, las que cocinan, las que las preparan de diferentes formas. Claro, y entonces darle también una validación de ese quehacer al procesamiento por parte de las mujeres y, por supuesto, la comercialización. Y ahí es donde planteamos, ya los elementos y los detalles en los que ha consistido el proyecto, y que pues todavía le estamos dando algún acompañamiento, aunque el proyecto CONARE como tal duró 4 años y ya concluyó formalmente, ¿verdad? Pero sí, desde las diferentes universidades hemos dado acompañamientos en algunos aspectos, y ahora nos podemos referir como al detalle de qué cosas hemos hecho dentro del proyecto. Ahora vamos a conversar un poco más sobre eso, pero yo sé que aquí en Palabra de Mujer ya varias veces nos han acompañado compañeras de la Red de Mujeres Rurales, pero de pronto hoy alguien que nos esté acompañando por aquí no conoce esa organización. Entonces quisiera preguntarte, Orfa, y que nos contés qué es la Red de Mujeres Rurales, quiénes son, qué hacen, cómo se acercaron a este proyecto. Bueno, buenas tardes. La red es un grupo de mujeres organizadas del campo que nos organizamos para capacitarnos y desarrollar capacidades de las mujeres, ya que nos encontramos aisladas. Siempre el espacio mixto era dirigido por hombres y las mujeres en otro lado. Entonces decidimos organizarnos como mujeres para capacitarnos y desarrollar en la parte política, en la parte organizativa, en la parte de producción, principalmente porque eso se quedaba solo en las comunidades. Es una organización que acumula en todas las regiones del país, en el sur, en Upala, Guápile, Los Chiles, donde tenemos varios grupos de mujeres organizados, que uno inicia organizando en busca de capacitación y con alternativa de un proyecto de generar recursos, ya que sabemos que las mujeres, solo el trabajo de la casa, el trabajo que se acompaña y que no es pagado, entonces muchas veces se busca la alternativa de generar ingresos para la familia, buscando en esas alternativas de organización, ¿verdad?, de no solo ver la producción, sino también demandar ante el gobierno de las instituciones. Se hizo el diagnóstico de las necesidades de las mujeres para desarrollar esos 3 ejes de trabajo, los cuales son fundamentales: la producción, la formación política y la producción. Vimos como grupo, obviamente, trabajando la parte de grano básico, algunos tubérculos, pero
se nació la propuesta de que sembrábamos los frijoles, el arroz, y además se quería comercializar en esa comunidad de Las Nubes que actualmente ahora se está empacando y comercializando. Se trabajó en conjunto de este proyecto y al ver la propuesta del proyecto que tenían las compañeras del CITA y la universidad, se conjuntó porque ya es una idea buena para las mujeres, no solo para las empresas, ¿verdad? Y ir demostrando, ha costado porque como mujeres la dificultad del tiempo, de los recursos. Vamos a hacer un cortecito, no se vayan, vamos a seguir conversando sobre este importante reconocimiento. Y Orfa, estabas contándonos sobre cómo ha sido ese camino para llegar hasta el proyecto desde la Red de Mujeres Rurales. Nos decías que ha habido momentos difíciles, que ha habido obstáculos, pero ustedes han seguido insistiendo, han persistido. Sí, hemos seguido organizándonos en ese proyecto. Como les decía, los ha costado por las limitaciones. La propuesta del proyecto, nosotros la habíamos bastante avanzado con ya tener la marca, ya tener la tecnología y nosotras tener el producto en la zona, lo que era la materia prima, claro, uno al inicio lo ve, pero el camino es largo, al iniciar, al saber que no teníamos un lote donde instalar la panadería, donde procesar las galletas, esa fue una limitación, pero aún así, como zona, hicimos frente a organizarnos para tener ese lote y conjuntamente con el proyecto, ya ahora tenemos el local. Tienen una panadería. Local donde producimos las galletas, que también fue acompañado con parte del proyecto, pero la limitación del terreno, que les decía, fue bastante que nos costó y la articulación de que sabemos que las mujeres siempre están de un lado para otro, entonces comenzar a fortalecer la parte organizativa, la parte de autoestima, de llevar el registro en la producción, porque muchas veces no se conoce esa forma de trabajar en equipo. Se ha venido trabajando con el acompañamiento de ellos al iniciar el proceso de la galleta, la parte esa de liderazgo, de trabajar en empresa, de cómo llevar, ¿verdad?, el proceso de financiamiento, la parte administrativa, que las mujeres, uh-huh, muchas, a veces ni estudio, entonces cómo comenzar desde sí, ahí. Que lo hacemos más instintivamente, pero ya en un proyecto así hay que organizarse. Desde ahí hemos venido trabajando con el acompañamiento y después el proceso de capacitación para aprender a hacer la tecnología de las galletas. ¿Quiénes participan? ¿Quiénes están participando en bueno, este ahora proyecto? Tenemos de la comunidad de Pavón, de Las Nubes, de Cristo Rey y de la Trinidad. Mujeres que están de diferente, que nos juntamos como región en la zona norte de Costa Rica. También en Pocosí, Cariari, tenemos otra panadería igualmente que se procesan estas galletas y ahí está articulado ese grupo de diferentes campos de Cariari. Exacto. Alejandra, quería complementar y agregar sí, algo sobre eso. Bueno, el proceso ha sido muy integral, ¿verdad? Tiene muchos componentes y es difícil. Como decía Orfa, el proyecto se plantea no solo la producción de las galletas, sino que va mucho más allá porque se está planteando el trabajo colectivo de las mujeres. Y eso es un desafío en este sistema, ¿verdad? Un sistema que empuja al individualismo. Cuídese, sálvese quien pueda. Cada quien, ¿verdad? Pásele por encima a los demás. La construcción de trabajo colectivo es un reto muy importante, pero parte del proceso ha sido que solo colectivamente se puede salir, ¿verdad? Esa es una premisa importante y eso es
parte del avance, ¿verdad? Con mucha dificultad, como decimos y como reflexionamos con las mujeres, el sistema, por un lado, empuja a las mujeres a estar en la cocina solas, aisladas y nada más en ese espacio. Nos estamos planteando otra cosa, la incursión de las mujeres en la toma de decisiones, en el desarrollo de capacidades y también en la defensa de un recurso fundamental para la soberanía alimentaria. Entonces estamos como en cosas muy esenciales. Uh-huh. Y en ese sentido, Orfa mencionó también la planta, porque cuando iniciamos el proyecto, en el procesamiento, la planta de secado que tienen administrando hoy las compañeras de Las Nubes, de secado y empaque de granos, no estaba. Eso fue parte de lo que fuimos promoviendo, que era la capacidad de las mujeres para procesar también los granos en este sentido y manejar la planta. Y ha habido eso, han habido mil batallas ahí también, ¿verdad? Con las instituciones, con los machos en diferentes espacios, ¿verdad? De tanto productores como funcionarios institucionales que no lograban aceptar ni entender que las mujeres podían manejar una planta. Después el fortalecimiento de la producción, que traía consigo el estar promoviendo el uso de los frijoles y el arroz, y en ese sentido también el verlo como un alimento que es importante, como son los dos granos, pero también, como dicen las compañeras, comíamos arroz y frijoles, pero no sabíamos que eran tan importantes, ¿verdad? Y eso ha sido también parte como de este salto. Y en ese proceso, ¿verdad? Orfa mencionaba la administración en términos colectivos, ha habido que avanzar y reflexionar mucho y trabajar mucho sobre que no interesa alguien que mande, no interesa alguien que decida sobre las demás, alguien que imponga. Hay que ponerse de acuerdo. Hay que ponerse de acuerdo, y eso inclusive, por ejemplo, funcionarios les cuesta muchísimo entender. Cuando llegan y dicen, ¿quién manda aquí? Nadie. ¿Cómo que no manda nadie? No manda nadie. Y eso ha sido parte de estas dificultades, porque se están rompiendo muchas barreras simultáneamente. Es otra lógica de trabajo. Completamente. Que tanto en la forma de relacionarse, de tomar las decisiones, como también en pensar todo ese proceso, ¿verdad? Desde que hay que estimular esa producción de arroz y de frijoles, darle ese valor a esos alimentos, uh-huh. y además el reconocimiento, el manejo de la planta, del procesamiento. ¿Cómo participaron diferentes grupos en este proyecto? Digamos, hay gente en la producción, sembrando, otras mujeres manejando la planta, el secado de los granos, en la producción de las galletas y los chips. Y ¿quiénes están involucrados en el proyecto, ya en la ejecución en el campo? Bueno, la intención siempre en la concepción del proceso fue que las mujeres se incorporaran a diferentes labores, también generadoras de ingresos, como decía Orfa, pero que no se desvincularan de su quehacer. Por ejemplo, que su quehacer en la panadería o en la planta no la sacara completamente tampoco de las actividades productivas en campo. Esto, pues, mantener esa relación. Sí, eso se las trae porque, bueno, en términos de concepción y de la reflexión, digamos, más política, era no generar una especialización al punto de que las desvinculara de su ser campesinas. De que dejaran de ser campesinas. De ser campesinas, porque eso sigue estando precisamente en la base de la concepción misma de la red. Y además de que la reflexión nos ha llevado a que la especialización o la burocratización de algunas puede atentar contra las relaciones equitativas en el colectivo. Entonces siempre planteamos ese ser campesinas está en la base y está siendo defendido permanentemente. Y ese ser campesinas está vinculado a la tierra y a las semillas. Entonces esa es como una premisa en la que siempre hemos mantenido el fortalecimiento de esto. Y ellas inclusive desarrollaron experiencias muy valiosas
que posteriormente no se han mantenido en la misma dimensión porque la planta, por ejemplo, en el caso de las nubes, ha absorbido mucho el trabajo. Pero sí se incursionó inclusive en la producción colectiva en pequeñas áreas que de manera rotativa ellas atendieron, y era una experiencia muy, muy valiosa en términos colectivos para inclusive la producción de semillas y la conservación de semillas en el caso de la producción de granos. Pero las mujeres han venido desarrollando, inclusive hoy en la panadería no trabajan todos los días, para que no signifique una ruptura. Ellas trabajan generalmente 2 días a la semana y se va haciendo de manera rotativa. Igual en la planta de secado de granos, generalmente, bueno, cuando hay picos, sí, porque está la cosecha y hay que hacer mucho secado, hay picos, pero no se mantiene esa demanda de trabajo todo el año. Eso en términos, digamos, de la participación de las mujeres a lo interno, y que ha sido de un desarrollo valioso. Y, por supuesto, unas van, vienen, no, es parte de la construcción de la colectividad. Y podría referirme a cómo participaron las otras personas o los otros entes que se involucraron en el proyecto. Hagamos una pausa y cuando volvemos conversamos sobre esas otras instancias que han estado acompañando. En este proyecto de Pinticas y Pinto Chips participaron diferentes instancias. Eso fue una experiencia de articulación interesante también. Y, por ejemplo, las universidades, Ana Ruth, ¿cómo se involucraron? ¿Qué aportaron en el proceso? En cuanto a la Universidad de Costa Rica, nosotros fueron como 3 instancias dentro de la Universidad de Costa Rica que trabajaron, que es, bueno, el CITA, el Centro Nacional en Ciencia y Tecnología, con el desarrollo de los productos, y luego enseñarles a compartir con las señoras cómo hacer los productos. También estuvo ProInnova, que fue la que, como mencioné inicialmente, licenció inscribió la marca y la licenció, bueno, la Universidad de Costa Rica, a través del aporte de ProInnova, le licenció la marca a la red. También estuvo la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, que trabajó activamente también en el proyecto. Marvin Amador fue el que coordinó en esta instancia, que fue mucho la parte de comercialización o de montaje de materiales de publicitarios del proyecto. Y el tecnológico también trabajó en la parte de agraria en la zona norte, básicamente. ¿Y otras instancias involucradas también? Ha participado el colectivo Tinamaste, con mucha gente que ha pasado por ahí, que ha dejado su energía, su trabajo, y otra gente en diferentes momentos, por ejemplo, asociaciones de estudiantes que se han involucrado en procesos de discusión, de reflexión política, del proceso organizativo. Algunas veces, por ejemplo, en los eventos mismos que están vinculados a este proyecto, han participado hasta 20 personas haciendo trabajo voluntario, que no tienen jornada, pero que hay mucha gente que se identifica en este, claro, y en este esfuerzo de trabajo y articulación. En algunos momentos, inclusive también estuvo la Red de Coordinación en Biodiversidad, por ejemplo, en algunas actividades, en algunas reflexiones sobre las semillas. Hay gente que se ha vinculado y que ha hecho posible que se haya venido trabajando todo lo que se ha hecho. Exactamente. Orfa, ¿y qué ha significado esto para vos como mujer campesina, para la Red de Mujeres Rurales? ¿Qué significa este reconocimiento en el último minutito del programa que nos queda? Para nosotras ha sido muy importante, digamos, tener el acompañamiento de todo y tener ese logro en manos de las mujeres. De hecho, verse en la comunidad apoyada desde ahí, en diversas actividades de intercambio de semilla, tener la marca y la producción ahí, que uno deseara que ojalá así fueran todas las instituciones, ¿verdad?, del gobierno, de que,
que se apoyaran con la iniciativa que tenemos nosotras, no con las que ellos quieren imponer. Es de muy mucho valor para todas nosotras tener, y orgullosa de cuando se firmaron los convenios en usar la marca y la tecnología, tener de decir por fin un logro que se logró conjuntar para nuestra región y para nuestra organización a nivel nacional. Gracias de veras a Orfa Dalila Condega, a Ana Ruth Bonilla, a Alejandra Bonilla por estar hoy aquí con nosotras. Gracias a ustedes también por acompañarnos en Palabra de Mujer. Gracias.